amigo bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray Y bueno, ya es jueves, ya tenemos el update. Y ya nuestro amigo Freud o Freud está en la galería. Y ahí es donde estamos ahorita. Entonces, vamos a echarle un vistazo porque por ahí alguien me mencionó el tema de cooldown de la segunda habilidad. Está brutal eso. Entonces, miren, este chiquillo mete escudo, veneno, bufa, gilea o cura y tiene a light protection. Es de Wizard Eye, marca roja de soporte. Básica. Ya esto lo habíamos visto. Hace daño del 10% de la salud máxima de Freud a un solo enemigo. Y tiene un 100% de chance de infligir una capa de veneno por dos turnos. Esto no es tan importante, pero bueno. Después recupera eh, la vida por 3% de la salud máxima de Freud a él. Y a los aliados que tengan a Light Protection otorgadas por él mismo. ¿Ok? Después, este señorito, y esta creo que es la habilidad más potente de él, dice que le otorga a todos los aliados Attack of 2 por dos turnos. Después le otorga a todos los aliados menos el Ally Protection. Ok, pero ya van a ver esto: por tres de los turnos de. O sea, el Ally Protection dura por tres turnos de, Fro, de, Freo, de Freud. Reduce el daño que reciben los aliados con Ally Protection. O el que otorga estabilidad en un 4% y 35% de ese daño se lo roba a él o sea se lo lleva a él en vez del, del aliado este skill cooldown no puede ser afectado o refrescado pero estamos hablando de dos gente 2 o sea que esto prácticamente es perma attack 2 perma ally protection y si lo llevamos con tres exclusivas que creo que es estrictamente necesario. Escudo, chiquillos. Si, ¿Sí, lo oyeron bien? Un escudo del 30% de la salud máxima del... Pero ustedes dirán, bueno, pero 30%. Hay gente que mete 40, 60. Sí, pero este señor puede stackear dos veces esto. Y con la exclusiva 2... Al comienzo de cada ola... Este señor lanza esta habilidad inmediatamente. ¿Okay? Al comienzo de cada ola. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si este señor, por, este señor por supuesto hay que llevarlo full velocidad y full salud. ¿verdad? Y bueno, y healing effect también hay que meterle. Pero ¿qué significa esto? Que si este señor está rápido y es el primero que va a actuar, él va a lanzar, eh, creo que va a funcionar así. Empieza la ola, lanza su, su habilidad. Porque ahí dice en la, con la segunda exclusiva. Y después la vuelve a lanzar otra vez. Cuando le toque su turno. O sea que empezando, vamos a tener Attack of 2, Ally Protection. Y dos stacks de 30% de la vida máxima del de escudo. Que dura por dos turnos. Pero el cooldown de estabilidad es dos turnos. O sea que cuando se acaba el escudo, este señor vuelve a actuar otra vez y le vuelve a meter escudo. Eso está loco, ¿no? O sea, tener. Perma Escudo, Perma Light Protection y Perma Attack Up 2. Y creo que lo vuelve un soporte bien poderoso. O sea, creo que este tema de este cooldown a 2. Creo que lo vuelve un personaje. ¡Wow! O sea, que lo podemos usar en cualquier lado prácticamente. Pisos altos de la ruina. Arena. De paso, con la exclusiva 3, por ejemplo, si él tiene. Cuando él está vivo, mientras tenga un escudo del aliado, no le pueden remover la Light Protection al, al aliado. Y de paso, con la exclusiva 2, le otorga inmunidad de alguna de estas cuatro cosas. Ese es el problema: que no es las cuatro, sino alguna de esas. Lo cual también puede ayudar un poco para el tema de la arena. Pero bueno, donde yo, donde yo lo veo más, bueno, por supuesto. Me imagino que por una composición tanque. Imagínense este señor con Son Wukong. Y bueno, entonces poco gente. Me imagino que es un equipo defensivo para la arena brutal, ¿no? Pero me emociona más el tema de verlo en, en Dungeons alto por supuesto en el Purgatorio, sin duda. Yo creo que lo vamos a poder usar en varias partes del juego Se ve potente Lástima, lástima Como les he dicho ya varias veces Que se nos viene un personaje exclusivo Probablemente Si, si tomamos en cuenta la fecha de De cuando salió Lidia Debería ser como el viernes 5 de julio Pero podría ser también el viernes antes de Miracle Witch Que sería el 21 de junio entonces no sabemos entre esas dos fechas seguro va a estar. Eh, entonces y gastarse esto no sé. Yo voy a yo voy a hacer un intento, yo me la voy a jugar. <laughs> eh, este video yo lo estoy grabando el jueves, pero va a salir el viernes, entonces ahora más tarde voy a hacer un video donde yo voy a yo voy a tirar al menos un pite. Y creo que no lo voy a poner a él. Sino que voy a poner a otro personaje rezar para que no me salga ese personaje que puse y que no me vuelva a resetear pity y que me salga Freud de esa manera. Tengo a Freud y le bajo un pity al garantizado. Ya sé que eso es un sueño. <laughs> Estoy pidiendo demasiado, pero bueno, lo tengo que intentar. Porque la verdad es que este personaje se ve muy bueno. ¿Sí? Si no tuviese tan cerca un exclusivo. Les digo que yo me lanzo y me gasto los 450 tiros en este loco y me lo saco garantizado porque se las trae. O sea, es, esto, esta mecánica de perma escudo y perma todo ese poco de cosas está demasiado brutal. Ahorita lo vamos a ver, vamos a hacer una pequeñita prueba con él, pero bueno. De, lo, lo malo, sí, es que necesita las tres exclusivas, porque con la tercera es que mete el escudo y con la segunda es que ejecuta esto empezando la ola. Entonces. Ay, no hay mucho que inventar, ¿verdad? Después, con la pasiva, incrementa la salud máxima y el fr resista un 10% del de healing effect inicial. Sí, esto Esto huele a First Aid, ¿no? Yo, yo en un principio había pensado en el, en el set de, de Feather, que es HP con velocidad. Pero la verdad es que, bueno, FE hit no es tan importante. Pero First Aid tiene healing effect. Y tiene velocidad. Habría que hacer una mezcla ahí. Tal vez dos piezas de esa y dos piezas de HP con velocidad. Por ahí deben andar la cosa. Eh, bueno, en todo caso, eh, hasta un 24% máximo puede ser incrementado de esta manera. Al comienzo de cada ola gana po Point of Eternity. De ese. Point of Eternity cuando recibe daño fatal. Será consumido para que... Lo, el que lo tenga sea inmune a la muerte... Y recupere cierta cantidad de vida... Hasta el 20%... Sí, básicamente eso... Esto no tiene cooldown... Por supuesto, es una pasiva... Y bueno, básicamente hace eso... Eh, meterle más salud a él. Y la última dice... Si refresca la duración del escudo... Oh, yo me acordaba de esto... Pero esto es... O sea, esto es... Esto es un abuso... Ya de por sí esta habilidad que es cuando él mete escudo ya dura dos turnos el escudo pero el cooldown es de dos y de paso esta esta la ulti refresca con un cooldown de tres refresca la duración del escudo y todos los buffos de atributo a todos los aliados y les otorga speed up 2 por dos turnos después recupera la vida en un montón de porcentajes con la, esta con esta él no cura verdad no pero cura con la básica y cura con la ulti. ¡Wow! No sé qué decirle, gente. Este señor está demasiado bueno. Pero bueno, básicamente lo que quería mostrarle. Bueno, decirle más o menos un poquito qué equipo podríamos ponerle a él. Definitivamente necesitamos mucha salud, velocidad bastante y, y healing effect. Esas son las tres cosas que necesitamos. Él no mete debuffos, así que no tenemos que meterle. Bueno, mete veneno, pero la verdad es que eso no es como que. Y es un 100% de chances... Sí que... Necesita efecto hit... Pero tendría que tener... Más de 100% de efecto resista en el enemigo... Como para que no lo meta... Y no es tan... Y, y esto no es tan importante la verdad... Tal vez para el purgatorio... Si lo vamos a llevar a él en una composición de veneno... Puede ser, pero la verdad... Yo no gastaría en ponerle nada de fake hit... Con lo que ya ustedes tengan por el santuario... Y todas esas cosas más que suficientes... No van a tener problema. Eh, entonces, eh, olvídense de Fejit salud, healing effect y velocidad. Eso es lo que hay que ponerle a él. ¿no? Y más o menos ver cómo era el tema de las exclusivas, cuánta necesidad. Definitivamente hacen falta las tres. Entonces, miren, vamos a meternos aquí en el Hero Trial. No vamos a poder hacer gran cosa aquí en Hero Trial porque. Yo creo que el lo más duro que podemos probar con él es en. Eh, pero vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿qué sé yo? Vamos a poner esta loca aquí. O esta, mejor dicho. Vamos a quitar este y vamos a dejar a esta. Y vamos a ponerle aquí: editamos atributo. A esta la vamos a poner como lo tenemos. Pero a este señor le vamos a decir que tenemos. 800.000 de salud. Le vamos a decir que tenemos, no sé, 2.500 de velocidad, que seguramente va a ser más que lo que tiene esta joven y los enemigos. Y le vamos a decir que tenemos healing effect ahí por aquí. Vamos a poner que tiene 40% de healing effect, que sé yo. Básicamente vamos a dejarlo así. Y comenzamos. Entonces, miren, vamos a ver aquí. Miren, aquí ya nos puso escudo. Vamos a ver aquí. Porque tiene la segunda exclusiva. Y con la segunda exclusiva. Él ejecuta automáticamente la eh, la, la primera habilidad activa. Entonces, mira, tiene. Dos turnos que le quedan a Blocks on Damage, que es escudo, y Attack of 2. Entonces, lo mismo esta chiquita, ¿no? Pero no veo dónde está la Light Protection. Aquí está. Y este efecto no puede ser bloqueado. Solo lo tiene ella porque no se lo otorga a él, ¿no? Entonces, miren, yo puedo ejecutar la segunda habilidad otra vez que era una de las pruebas que yo quería hacer. Entonces imagínense, vamos a suponer que yo hago esta habilidad otra vez. ¡Pum! Miren, tengo dos stacks de escudo. Que duran dos turnos. Esta jovencita, no sé, qué sé yo, hagamos esto. Como que le cambiaron el. La, el color al daño crítico, parece, ¿no? Bueno, ahí congelamos a medio mundo. Entonces ahora miren, ahorita el, el todavía tiene dos turnos esto. Creo que esto no va a cambiar porque él no ha tomado todavía su turno. Imagínense. Podemos refrescar esto, pero que esto no nos va a causar nada porque ya tenía dos turnos. ¿Verdad? Incrementa. La velocidad. Bueno, ya ahora tienen velocidad. Dos turnos, dos turnos. Claro, esto no subió nada porque de vuelta ya tenemos. Vamos a tirar aquí. Miren. Claro, ya no sé qué velocidad tienen los enemigos. Si sí, tienen poquita velocidad. O sea que van a tomar turnos mucho más lentos que nosotros. Pero bueno, en todo caso, fíjense. Ya yo tengo disponible otra vez esto. O sea, no hay forma de que a mí se me acabe el escudo. Esto está loquísimo. De, de hecho, no, no hace ni sentido que yo haga esto. Porque no. O sea. No voy a hacer nada haciendo esto. Ya, ya los personajes tienen a protection. Eh, ella. Todavía tiene a protection. Tiene. Bueno, le queda un turno de ataque Dos y le queda un turno de speed, pero todavía tiene dos stacks de escudo, que le queda un turno. Yo pudiera, vamos a ver qué pasa si yo en lugar de hacer esto, porque si hago esto, los vuelvo a poner otra vez a, a dos, eh, dos turnos del escudo. Vamos a, aquí me curé. Claro, aquí, fíjense, ella va a actuar ahorita. Se le acabó el escudo. Pero lo vuelvo a poner otra vez. O sea, vean qué loco. Se lo puse. Y ya tengo la ulti lista. O sea, puedo volver a refrescar esto, subirle la velocidad. No. Dios. No sé, chiquillos, ¿qué les puedo decir? Esto está demasiado. Demasiado poderoso, gente. Yo voy a hacer el intento, o sea, como ya les dije, voy a, voy a lanzarme un piti ahí loco a ver si, si logramos sacarlo, porque la verdad es que está muy bueno. Uf. Bueno, y si no lo sacamos, tengo todavía 15 días para pensar a qué quiero hacer. <laughs> Tal vez sí, sabiendo que dentro de 15 días no va a ser el exclusivo, o sea, no va a ser el 21, entonces ya sé, por ejemplo, que va a llegar es para el siguiente, mínimo para el siguiente que va a ser 5. Ahí voy a volver otra vez a tener los tickets del programa. Entonces a lo mejor ahí veo cómo, cómo hago para ver si lo saco o no lo saco. Hay, hay chance gente, hay chance. Vamos a esperar a ver si alguien más por ahí lo saca y hace pruebas. Pero la verdad es que está, pero se ve muy bueno la verdad. Quedé súper contento con ese personaje. Por ahora gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.